Cumpliendo con la actividad para la cátedra Apreciación Cinematográfica, las alumnas Natalia García y Marianela Morales, estudiantes de Comunicación Social en la Universidad Católica Cecilio Acosta, le presentamos el siguiente documental sobre el cine venezolano. El cinematógrafo fue inventado por Luis Lumière a partir del mejoramiento del kinescopio. La idea del kinetoscopio fue de Thomas Alva Edison, quien después creó el vitascopio en el año 1986. En los principios del cine, sus creadores, los hermanos Lumière, solo se interesaban por dar a conocer el cinematógrafo, para mostrar al mundo su ingenioso invento científico. Pensaban que la tecnología del aparato, no una película como producción comercial. Sin embargo, la concepción de la comercialización del cine comienza muy poco después, cuando Edison crea el kinetoscopio. Edison pensó en proyectar las películas en la pantalla por considerarse que serían mucho más rentables que la visión individual. Para esto lanzó el kinetoscopio como grandes aparatos en formas de caja con anteojos que contenían películas perforadas de 35 milímetros por 50 pies de longitud. Para el 11 de julio de 1896, la expansión del cine llegaba a los 5 continentes. Se presentaban por primera vez en Venezuela, en el Teatro Baral de Maracaibo, el vitascopio de Edison, traído por el comerciante Luis Manuel Méndez. Posteriormente estaría en Caracas, Valencia y Barquisimeto. Desde ese momento, los venezolanos han sido pioneros de la realización y exhibición cinematográfica, que con el pasar del tiempo han tenido ciertas dificultades que no le han permitido la consolidación sólida a una industria cinematográfica nacional. El venezolano Manuel Trujillo Durán llevó a cabo la primera proyección cinematográfica en el país, donde presentaron los cortometrajes Célebre Especialista Sacando Muelas, proyectado en el Gran Hotel Europa, y Muchachos Bañándose en la Laguna de Maracaibo, en el Teatro Baral, el 28 de enero de 1897. Por otro lado, la proliferación del cinematógrafo de los hermanos Lumière en el ámbito mundial tocó suelo venezolano. El 16 de julio de 1897, luego de un año y 7 meses de la primera exhibición de una de las producciones realizadas por los mismos hermanos Lumière, llega Gabriel Veyre a Venezuela, el operador asignado para traer el cinematógrafo. El extraordinario invento cautivó a muchos venezolanos, quienes a partir de ese entonces aceptaron el cine y modestamente se animaron a crear sus propias producciones. Es así como se realiza el primer cortometraje registrado en la historia venezolana de un rollo de duración. Su nombre, Carnaval en Caracas en 1909. Financiado por el régimen de Juan Vicente Gómez, esta producción marcó pauta, puesto que utilizaron el montaje e insertaron los créditos por primera vez, logrando así colocar el nombre de la película y sus realizadores. Otra producción, La Dama de las Cayenas, en 1916, una parodia adaptada por Rafael Otazo, de La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. La Trepadora, una adaptación de la novela de Rómulo Gallegos. Con la proliferación de las obras cinematográficas como esta, los venezolanos comienzan a familiarizarse con el cine y en el año 1925 se inaugura el Cine Ayacucho, el cual tiene una capacidad para 1.300 localidades. La actividad cinematográfica en el país da un paso significativo en el año 1927, el año en que el presidente Juan Vicente Gómez instala los laboratorios nacionales del Ministerio de Obras Públicas de la ciudad de Maracay y funda los estudios cinematográficos en Lara. Este hecho es importante, dado el valor que se le otorga al cine al generar la influencia sobre la población. Es por ello que esta acción del presidente Gómez le permite controlar las temáticas y los films en los que se hacen durante su mandato. Se realizaban diversos noticieros, revistas y el cine nacional comienza a verse regularmente en las pantallas del país. La Bandada Isabel llegó esta tarde en 1950. Esta obra, dirigida por Carlos Julio Chester, fue premiada a la mejor fotografía de la cuarta edición del Festival
Internacional de Cines de Cannes. La película fue firmada en los paisajes exteriores de La Guaira del Estado Vargas y recreados en el estudio. Este acontecimiento dio el impulso significativo al cine nacional y contribuyó a la creación de nuevas cintas realizadas por Román Chalbaud, como por las que se pueden mencionar Caín Adolescente y Cuentos para Mayores en el año 1963. De este modo, a finales de los años 50, el cine venezolano emprendía su camino hacia el protagonismo y recibe otro reconocimiento por la película documental Araya, en 1959, de Margot Benacerraf. Logra el premio de la crítica en el Festival de Cannes ese mismo año. La pantalla nacional entraba en una de sus mejores épocas. En la década de los 70, realizó Cuando quiero llorar no lloro, exactamente en 1973, basada en la novela homónima de Miguel Otero Silva, producida por Mauricio Wallerstein. Esta película logró un éxito trascendental en taquilla. Luego se estrenó La quema de Judas, en 1974, de Román Chalbaud, la cual se ubicó como la décima del ranking de películas más taquilleras de ese mismo año. Luego, en 1975, el Gobierno Nacional publica las normas para la comercialización de películas venezolanas, estableciendo una política cuyo objetivo era el de estimular la producción cinematográfica en el país. Otras producciones históricas fueron El pez que fuma, en 1997, de Román Chalbaud, País portátil, del 79, de Iván Feo, y de Antonio Gerardi, Bolívar Sinfonía. El desarrollo social, económico y cinematográfico del país se proyecta en 1975, cuando aumentan los precios del petróleo y se fomenta la producción de las películas nacionales con la ayuda y apoyo de las políticas crediticias. El cine venezolano cambió completamente en la década de los 80, consecuencia de varios factores detonantes. En este caso, la crisis financiera del llamado Viernes Negro en el 83 y la llegada de la televisión a color a Venezuela. Todo comprometió al cine nacional, haciendo que la producción decayera gravemente. Esta época fue el principio de una crisis económica muy dura que afectó al cine nacional. Venezuela, después de dos décadas, se enfrentaba a una devaluación monetaria que produjo inflación y desempleo. En los 90, el público venezolano empezaba a ver la variedad de las propuestas en la pantalla nacional. Los directores, con experiencia, se interesaban por los nuevos talentos y producían una variedad más amplia en las temáticas cinematográficas. Los films trataban temas sociales, históricos, juveniles, de humor, suspenso, ficción, animación, drama, entre otros. Después de tantos esfuerzos dentro de la industria del cine nacional, en 1992, el país se ve afectado por dos golpes de Estado y el sector productivo desciende significativamente. En 1994 se crea el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, con el que se decreta la Ley de Cinematografía Nacional. Y es hasta 1995 cuando se estrena Sicario, de José Ramón Noboa, siendo una de las películas nacionales más taquilleras de ese año. En el 97, cuando la pobreza en el país había crecido considerablemente, se realiza el Festival de Cine Venezolano, en donde se estrena uno de los filmes más taquilleros de la historia venezolana, Salserín, la primera vez de Luis Alberto Lamata. En este festival también se proyectaron Pandemonium, de Román Chalbaud, y Una vida y dos mandados, de Alberto Alberdi. Para el año 98, Carlos Aspuro se inspira en los acontecimientos del 92 para realizar el film Amaneció de golpe. En los años siguientes, la producción de cine disminuye, pero se sigue haciendo algunas producciones que fueron importantes, tales como Huele Pega, Ley de la Calle, del 99, de la cineasta Elia Schneider, y Manuela Sáenz, La Libertadora del Libertador, para el año 2000, de Diego Rísquez. El cine venezolano comienza a renacer, tanto en el financiamiento como en la comercialización de las películas. Aumentan considerablemente. Para el año 2004, se realiza la primera cinta venezolana en el cine digital, Yotama se va volando, de Luis Alberto Roche y el mexicano Rodolfo Espinoso. Para el año 2005 se estrena la película Secuestro Express, de un joven cineasta, una de las películas más vistas en Venezuela por su contenido social. Además, este largometraje fue comercializado a nivel mundial y al mismo tiempo el director Román Chalbaud estrena El Caracazo,
en el año 2005, siendo una de las producciones más costosas de la historia del cine venezolano. La industria cinematográfica en el país evoluciona poco a poco. La atención del público se despierta, a pesar de la presencia constante de las producciones norteamericanas en la sala. Los venezolanos vuelven a interesarse en las producciones nacionales. Es por ello que en el año 2007 fue importante para el cine venezolano, por la variedad de las temáticas. Los cineastas César Oropeza y Héctor Rivero, con su película Puras Joyitas, aportan una versión distinta en la forma de hacer el cine venezolano para darle un concepto netamente comercial. El largometraje consiguió ubicarse en una de las primeras películas más taquilleras ese año. Igualmente, el film 13 segundos de Freddy Fadel logró superar las expectativas de las taquillas, convirtiéndose en la primera película más taquillera de ese año. Estos grandes aportes hicieron que el cine comenzara a tener una representación bastante significativa en lo que tiene que ver en lo económico y comercial. Con la llegada de estos nuevos talentos, el sonido y entre otros avances, el cine se muestra como un producto muchísimo más rentable. La taquilla cinematográfica venezolana, a lo largo de sus se ha mantenido muy sólida en cuanto a la aceptación del público. En la actualidad existe una gama importante de modelos de análisis fílmicos, teniendo como aspecto común la recurrencia de elementos formales del texto fílmico, sonoros y visuales. Ya para el siglo XXI, la llegada de la era digital hace posible la digitalización y los cineastas comienzan a experimentar videos con imágenes. Sin duda, esto ha transformado la industria. Hoy en día vemos cómo el cine ha superado la barrera de lo real, donde vemos personajes totalmente fílmicos que se construyen en mundos y en localidades fantásticas. Esta era trae consigo una nueva forma de expresar y de plasmar la imaginación en un concepto bastante artístico. En el año 2000, la cinta Manuela Sáenz, realizada por Diego Risque, logra un nuevo éxito en la taquilla para el cine nacional. Fue un verdadero cambio en el cine venezolano. Asimismo, se estrena la película Punto y Raya, con la colaboración de Snyder Novoa, la cual constituye este primer estreno de un largometraje realizado en el cine digital. Podemos decir que el cine venezolano desde hace mucho se ha esforzado por sobrevivir y cosechar sus éxitos, a pesar de las limitaciones que existen. Pero la reciente llegada del cine digital a esta sociedad representa una alternativa viable a la producción del cine nacional, mejorando sin duda la edición y postproducción, permitiendo que la distribución sea más efectiva, haciendo frente a la necesidad de los cineastas venezolanos. Para concluir, hay que destacar que la calidad de nuestro cine es único. La llegada de la era de tecnología lo hace aún más impredecible. Permite expresar en grande ideas de nuestros cineastas venezolanos que beneficiarán el desarrollo cinematográfico. El cine continuará siendo cine, aun cuando las técnicas para realizarlo cambien. Se adaptará y seguiremos viendo materializar ideas en la gran pantalla con sello venezolano. De este modo, nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Marianela Morales y Natalia García.